En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que se acababan a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria de la Virgen de los Dolores. Si ayer celebrábamos la exaltación de Cristo en la cruz, meditábamos sobre el amor de Dios que llegó hasta ese extremo de locura, de auténtica locura de amor, de absoluto amor infinito, el que Dios, el Todopoderoso, se hiciera hombre y muriera en una cruz para salvar a los hombres. Si esa era nuestra meditación de ayer, hoy, a la fuerza nuestra mirada se tiene que dirigir hacia aquella que estaba al pie de la cruz, la Santísima Virgen, venerada con esta advocación de la Virgen de los Dolores. Pero si nosotros, cuando meditamos sobre Cristo crucificado, escuchamos sus siete palabras, y dos de ellas de forma especial, cuando le dice a San Juan: «Ahí tienes a tu madre», y a la Virgen: «Ahí tienes a tu hijo». Por lo tanto, cuando nos encomienda a ella, al cuidado de ella. Y esa otra palabra en que Cristo expresa su desolación, su abandono, cuando le dice al Padre que por qué le está dejando morir de esa manera, «¿Por qué me has abandonado?», le dice. Tenemos que pensar en lo que sintió la Virgen en ese momento. Lo que sintió la Virgen cuando nos entregó a su cuidado, por supuesto, obediencia, hacía la voluntad de Dios, que era su hijo, pero también una obediencia que no era fácil de cumplir, porque nosotros no somos santos. Cuidar de un santo, nadie puede sustituir a un hijo ante su madre, y nadie podía sustituir a un Dios, nada menos, ante una mujer como la Inmaculada, que era su madre. Pero es que somos pecadores. Tener que convertirse en la madre de los asesinos de su hijo era algo extraordinariamente exigente para María. Lo hizo y lo hace. Cuida de nosotros, que somos los que matamos a su hijo. Es decir, fue por nosotros por los que murió su hijo. Pero luego está esa otra cosa, esa otra palabra, dirigida al Padre. «¿Por qué me has abandonado?», dice Jesús. Y forzosamente la Virgen tuvo que preguntarse, aunque no lo expresó, «¿por qué le has abandonado?», o incluso «¿por qué nos has abandonado?», a él y a ella. Pienso en tantos de nosotros que en situaciones difíciles, a veces trágicas incluso, la gente de Venezuela, que es una cosa espantosa lo que están pasando, que probablemente en la historia de la humanidad no se ha visto una situación tan horrible como la que están sufriendo en ese país. ¿Cómo no preguntarle a Dios: «¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Por qué permites esta tiranía sangrienta?»? Ese es un ejemplo, pero no es, naturalmente, no es el único. Tanto sufrimiento antes de la pandemia, ahora con esta situación, tanto sufrimiento. Padres que no tienen trabajo y no tienen para alimentar a sus hijos, es horroroso. Muchachas que son violentadas a la fuerza, situación de injusticia por parte de los gobiernos, corrupción, la situación terrible de los emigrantes que muchas veces son engañados y tratados casi como esclavos
sin necesidad de que vayan a saquear sus poblados de origen, como antes, sino incluso teniendo ellos que pagar una cantidad para ser llevados a sitios donde los meten en campos de concentración. Tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Cómo no preguntarle a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo no preguntarle a Dios, como sin duda, en silencio, con respeto? También Cristo lo hizo con respeto, pero no en silencio, para que nosotros supiéramos su sufrimiento. ¿Cómo no preguntarle a Dios, ¿por qué le has abandonado? ¿Por qué nos has abandonado? Las preguntas de Jesús y de María son nuestras preguntas. No hay dolor igual a otro dolor. Cada uno puede pensar que el suyo es el mayor. No hay dolor igual que a otro dolor. Pero podemos decir ciertamente con María, no hay dolor como mi dolor. El dolor de Jesús, el Cordero inocente, crucificado y torturado. El dolor de la Virgen, la madre del Hijo único, que ve cómo matan a su Hijo delante de sus ojos, que ve cómo le torturan. Ese dolor es el resumen, la síntesis de todo el sufrimiento del mundo. Y por eso lo pasaron. No solamente porque fue un dolor redentor y corredentor, corredentor el de María, sino también porque fue una respuesta ejemplar. En medio de la oscuridad, en medio del silencio de Dios, en medio del sufrimiento, repito, a veces horrible, en medio de ese silencio atronador, que por ser silencio rompe los oídos más que cualquier ruido estridente, en medio de esa situación decimos, como él y como ella, no entiendo, pero me fío. No entiendo, pero me fío. Hago tu voluntad. No entiendo, no entiendo, pero me fío. Yo, Señor, confío en ti, le dijo la Virgen a Dios en ese silencio de su corazón aquel día del Viernes Santo. Yo, Señor, confío en ti. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús después de haber proclamado su angustia en la cruz. Yo, Señor, confío en ti. Tenemos que imitar a María. Yo, Señor, confío en ti. Ella, que se llamó a sí misma la esclava del Señor, vivió siempre esta esclavitud que aceptaba, por ser esclavitud, no tener respuestas a las preguntas ni explicación a las órdenes. Recibió la orden de cuidarnos y no pidió explicaciones. Vio cómo mataban a su hijo y aceptó sin entender. Hagamos nosotros eso también. Cristo, que se compadeció de una madre que había perdido a su hijo allí en la ciudad de Naín, Cristo se compadece de cada uno de nosotros, aunque tenga su tiempo, aunque tenga su momento, aunque lo que nosotros queremos que llegue ya, porque no podemos más, se demore, tarde. Aún así nosotros le decimos, como María, yo, Señor, confío en ti. Llegará la resurrección, llegará. No serán 3 días cronológicos, serán a veces muchísimos años, pero llegará. Yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me abandono en ti, como hizo la Virgen. Así también tengo que hacerlo yo, porque tú te lo mereces. Que así sea.